¿Alguna vez te has preguntado si necesitas zapatillas especiales para ciclo indoor? ¿Has visto a otros usuarios enganchando sus calas al pedal? Si estás dudando sobre comprarte unas zapatillas, quédate y te resolvemos la duda. ¡Hola, biciclista! En el vídeo de hoy vamos a hablarte de las zapatillas con calas automáticas en el ciclo indoor. Y es que, si has hecho ciclo indoor alguna vez en tu vida, sabrás que puedes practicarlo con zapatillas normales, pero que a la larga no es lo mismo, y para disfrutar al máximo de la actividad y hacerlo sobre todo de forma segura, nosotros te recomendamos que te hagas con unas zapatillas con calas automáticas. Esto es así, porque como para cualquier otra actividad, hay material específico que te ayuda a practicarla de forma más eficiente. En el caso de las zapatillas con anclaje para pedal automático, te dará más estabilidad pedaleando y hará que mejores tu técnica practicando ciclo. Además de que al estar bien anclado al pedal, evitarás riesgo de lesionarte por un desajuste de la presión que realizas sobre la bici al pedalear. Dicho de otra forma, las zapatillas te ayudan a que el peso y la fuerza que ejerces sobre el pedal se distribuyan como toca, y esto te ayuda a mejorar la técnica y el rendimiento. Pero al final, esto es como todo. Si haces ciclo indoor unas cuantas veces con unas zapatillas normales, seguramente no pasará nada. Pero a la larga, seguro que notarás los efectos y la diferencia de unas a otras. Entonces, ¿en qué deberías basarte para elegir? En primer lugar, la mayoría de pedales que llevan las bicicletas son pedales mixtos. Es decir, son válidos tanto para zapatillas normales como para zapatillas con anclaje para pedal automático. Sin embargo, si se diera el caso de que solo tuvieran pedal de plataforma con calapié convencional, te recomendamos que uses unas zapatillas de deporte de suela rígida y plana para darte más estabilidad en el pedaleo y evitar que te hagas daño en la planta del pie. Aunque, como te decimos, la mayoría de pedales son mixtos hoy en día y tienen dos caras, la del pedal automático y las del pedal convencional. Así que, basándonos en esto y yendo al grano, a la hora de elegir tus zapatillas con anclaje para pedal automático, lo primero que tienes que saber es que las zapatillas que se usan para la práctica de ciclo indoor son las que se usan para bicicleta de montaña, y esto es por varios motivos. El primero es que el sistema que llevan es Shimano o SPD. Es un sistema fácil de usar y que permiten un anclaje y desanclaje rápido, facilitando la entrada y la salida de la bici. Los anclajes para la bici de carretera son diferentes y no son los que llevan las bicicletas de ciclo indoor. Si quisieras utilizar zapatillas para bicicletas de carretera, tendrías que comprarte también con total seguridad los pedales compatibles con este sistema de anclaje y no te lo recomendamos. Otra razón es que las zapatillas de mountain bike, además de que tienen tacos proporcionando un buen agarre, la suela es relativamente flexible, lo que te permite caminar y moverte de manera segura y bastante cómoda en el momento que bajas de la bicicleta, ya que la cala o sistema de anclaje queda oculto entre los tacos. Por otra parte, las zapatillas que se utilizan para la bicicleta de montaña llevan más protecciones y refuerzos que las zapatillas convencionales. Así, evitarás hacerte daño con el pedal y tendrás una buena sensación de comodidad y sujeción al pedalear. Bueno, y estas son las razones más importantes por las que nosotros te recomendamos que si el ciclo indoor es tu deporte, lo practiques utilizando zapatillas con pedal automático para bicicletas de montaña. Y ahora viene la pregunta, ¿cuáles me compro? Pues bueno, vamos a darte unos consejos para ayudarte a elegir. Cuatro consejos para elegir zapatillas con pedal automático. Lo primero y más importante es que te queden cómodas al llevarlas puestas, que te ajusten el empeine y te sujeten. Por eso, el día que vayas a comprarlas, asegúrate de dedicar un ratito a ver cómo las sientes. Es normal sentirlas rígidas al estar nuevas, pero créeme que con el paso del tiempo y su uso, pierden esa rigidez. Además, es importante que sean un número más del que habitualmente calzas. Y esto es así, ya que cuando nos levantamos y pedaleamos de pie, este se desplaza hacia adelante, por lo que debe de tener espacio extra para que vayas cómodo y no sentir presión ni en los dedos de los pies ni en las uñas. También te aconsejamos que las zapatillas y su material sean de buena calidad. Con esto no queremos decir que tengas que gastar mucha pasta, ya que hay zapatillas a partir de 50 euros que ofrecerán calidad y resistencia a largo plazo. Basta con que sigas los consejos que te hemos ido indicando y que realices un estudio de precios entre las que cumplan estas características para ver cuáles se adaptan mejor a ti. Al final, es como todo, puedes gastarte más o menos dinero, pero nuestro mensaje es que priorices la calidad buscando precios más asequibles. Créeme,
hay mucho donde elegir. Por último, tenemos que decirte que al igual que debes elegir unas zapatillas con un mínimo de calidad, la colocación de las calas es igual de importante para que estés cómodo y bien anclado o anclada al pedal. Las calas generalmente debes comprarlas aparte de las zapatillas. Y el sistema que necesitas recuerda que es el SPD de Shimano, ese es el más común. Si las zapatillas las compras en una tienda física, puedes pedirle al vendedor que te las coloque. Pero si las compras online, ay amigo, amiga, tendrás que colocarlas tú. Así que te recomendamos que veas este video tutorial que subimos a nuestro canal hace ya algún tiempo, donde te enseñamos a ajustar las calas para tus zapatillas. Así que nuestra recomendación es clara. Si practicas ciclo indoor con frecuencia y no tienes todavía tus zapatillas con anclaje para pedal automático, ¿a qué estás esperando a conseguir unas? De verdad, no implica necesariamente que tengas que gastar mucho dinero. Pero una cosa te digo, y esto te lo digo desde la experiencia. Si solo las utilizas para practicar ciclo indoor, te van a durar muchos años. Y la inversión, créeme, que va a valer la pena. Porque vas a conseguir más estabilidad distribuyendo mejor el peso y la fuerza, haciendo sobre todo que tu pedaleo sea más eficiente y mejore tu rendimiento. Y bueno, biciclista, estos son los consejos más importantes que podemos darte a la hora de comprar tus zapatillas para la práctica del ciclo indoor. Esperamos que esto te haya orientado y sobre todo que te haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, cuídate mucho y como siempre nos gusta decirte, practica bicycling. ¡Chao!